Bueno, la audiencia pública, como todos sabemos, en el marco de lo que representa la norma, pues es un ejercicio que se hace en el cual permite realizar la vinculación de la sociedad civil en las actividades. En ese sentido, el decreto 1076 de 2015 obliga a las autoridades ambientales a que realicen una audiencia pública dentro del proceso de la construcción del plan de acción para los 4 años siguientes. Es pertinente porque permite que la comunidad conozca si realmente se ven incluidos, si se reflejan las dinámicas sociales a los que ellos representan dentro de un proyecto que implica hacer diferentes acciones y donde la comunidad quiere ver soluciones en esa dinámica. Sobre esta audiencia pública y el proyecto, ¿de qué se trató y de qué se están hablando el tema más importante? Bueno, la audiencia pública, como lo he dicho, por ser autoridad ambiental, es una audiencia ambiental. Pero nosotros como establecimiento público establecemos y le mostramos a la sociedad los ejes temáticos en los cuales el establecimiento público va a desarrollar sus actividades por los próximos 4 años, y tenemos un plan de acción muy diverso donde estamos tratando de ser lo más incluyente posible, poder llegar a las diferentes necesidades ambientales que tenemos y así poder ver una aventura transformada en los próximos 4 años. A raíz de esta pandemia que se ha suscitado prácticamente en el mundo, en Colombia, en Buenaventura, ¿se está aplicando el reglamento por la vía virtual? Sí, aún se mantiene mientras el Estado mantenga la emergencia. Igualmente se están emitiendo algunos decretos que obligan a que este tipo de actividades no se suspendan porque se requieren de la participación ciudadana, y pues de algún modo el Estado manifiesta que algunas situaciones no se pueden suspender. No obstante, nosotros estamos dando cumplimiento a la norma con la utilización de las ayudas virtuales, que permite de algún modo, no con la misma intensidad, pero permite la participación ciudadana en estos escenarios.